Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí Rafa Guarneros y esta vez toca ver el solo de la canción Gaia de la banda Mago de Oz, precisamente del álbum que lleva por título Gaia, que saben que es de la trilogía, que salió por ahí del año 2003 y si no mal recuerdo creo que es el quinto álbum de la banda en estudio a cargo del guitarrista Carlitos. Y pues bueno, vamos a ver solamente el primer solo porque me gustaría que en los comentarios dejaran si quieren que veamos los otros solos que están más técnicos. Este solo es muy melódico, pero tiene esa garra, ¿no? Ese feeling que nos gusta a la hora de solear. Y pues bueno, te recuerdo que las tablaturas y el backing track que escuchaste al principio están en mi página de Patreon, donde puedes ir a suscribirte y descargar las tablaturas, venir a tocar el solo conmigo parte por parte. Y bueno, no me enrollo tanto, así que vamos a ver la primera parte. Ok, la primera parte suena de esta manera. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entramos en Anacrusa, que es antes del tiempo fuerte, haciendo esta figura en cuarta cuerda con un slide. Traste 5, traste 3 en tercer cuerda. Luego en traste 5 en tercer cuerda igual, haciendo un bend de un tono. Regreso. Con un vibrato bastante agresivo, que es lo que les decía al principio, ¿no? Que tengamos esa garra, ese feeling de una guitarra lead. Salgo con un slide, regreso con un slide al mismo traste. Y ahí, en ese último, en esa última nota, en el traste número 5, voy a utilizar la palanca. Dos veces. Entonces a la velocidad queda de esta manera. Ok, y agrego vibrato y salida. Ok, la siguiente parte suena de esta manera. Ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? Prácticamente lo mismo, con algunas variaciones, y empieza en el traste número 5, en tercer cuerda. Ahí hay que tener cuidado de hacer el hammer-on del traste 4 al traste 6 en segunda cuerda. Y luego un bend desde el mismo traste, desde el 6, de un tono. Y volvemos a hacer el uso de nuestra palanca de la guitarra, el trémolo, ¿ok? Esas dos partes suenan de esta manera. Ahí al final hay que tener cuidado con los pull-off del traste 5 al traste 3. ¿Lo ven? Y después, la tercera parte, hacemos una pentatónica, ¿ok? Y va de esta manera. Fíjense la salida y dónde agrego palm mute. Toda esa parte, fíjense cómo va tomando forma. Y recuerden que cuando estamos haciendo el palm mute, tratar de ser un poco exagerados para que suene este. No importa tanto el plumilleo porque lo que nos interesa más bien es que las notas duren lo que deban de durar, que sean las correctas y que todas las notas se escuchen. No queremos que se empiecen a embarrar las frases, puesto que si no el solo no va a sonar como debiera. Y por último, agregamos esta partecita. Ok, entonces viene desde la pentatónica. Ok, y después voy a hacer un slide al 6.
y ahí mismo hago un bend de un tono. Y con el dedo 4 voy a colocar, lo voy a colocar en el traste 6 en primer cuerda para hacer este double stop. Y al mismo tiempo tienen que estar sonando. Ok, ya se dieron cuenta, va de nuevo. Vean cómo el recurso de Carlitos es siempre hacer un pull-off y regresar otra vez a la nota. Entonces. Y después me voy al traste número 12 con un slide. Traste 11 en segunda cuerda. Traste 13 en segunda cuerda y con un bend de un tono. ¿Sale? Entonces toda esa partecita suena de esta manera. Y salgo con un slide. ¿Ven cómo tiene muchísimos detalles este solo? Tiene slide, tiene hammer-on, tiene pull-off, tiene vibratos, tiene trémolo. Eso es lo que hace que la canción se escuche con feeling, ¿ok? Realmente el feeling es el buen gusto de cómo abordamos estas técnicas en la guitarra eléctrica, ¿ok? Entonces, después de esto, vienen unos intervalos de cuarta y quinta. Fíjense, esta parte es la que más me gusta y suena de esta manera. Es como si tocáramos un power chord muy agudo de un do, luego un si bemol, la bemol y luego otro si bemol en la siguiente octava. Ok, es 15, 13 y 12 en primer cuerda, luego 13, 11 y 10 en primera, segunda y tercera cuerda, luego 11, 9 y 8 y luego segunda, tercera y cuarta cuerda con el traste 11, 10 y 8. Suena de esta manera. Y ahí son tresillos. Tacata, 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 tacata. Ahora, ahí tengan cuidado porque muchas veces se embarran las notas. Cuando tenemos más de dos cuerdas, normalmente dejamos la posición quieta, por así decirlo. Entonces, eso no queremos. Queremos cada nota por separado. No queremos. ¿Sí, no? Y termino en el traste 11. Y luego repito esa nota con un bend de un tono. ¿Ya vieron? Esa es la penúltima frase con un slide en la primer cuerda al traste 8. Ok, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? El pequeño ligado que hace desde el 11, 10 y 8. Vean. Luego aquí en el traste 10 hacemos un bend de medio tono. Y ya tenemos toda esa partecita, ¿ok? Fíjense, voy a tocar desde los intervalos. Y la última parte, la salida, es esta escala, que es una escala ahí de pentatónica con algunos cromatismos. De repente tiene una sexta. Me da la impresión de que ahí Carlitos solamente jugó con la rítmica, pensando que estamos en do. ¿Ok? Y suena de esta manera. ¿Ok? Y terminamos en un la. Va de nuevo.
Vean, traste 8, 11, 10, 8 en primera, 11, 10, 8 en segunda, 11, 10, 8 en primera y luego 9, 10, 11, luego 8, 10, 11 en segunda, regreso al 11, al 10, perdón, 8 y al 10 nuevamente. Ahí es un quintillo. Y eso es prácticamente todo el solo, así que fíjense, lo voy a tocar un poquito lento para que vean cómo va, cómo debería de sonar. Y bueno, hasta aquí el solo de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda seguirme en todas mis páginas, suscribirte aquí al canal, dejar un comentario, dejar un like. Y bueno, precisamente en los comentarios deja si quieres que veamos los otros dos solos que están más técnicos, están un poquito más complicados. Bueno, complicados en el sentido de la técnica. Y nos estamos viendo la próxima semana para un nuevo solo. A ver de qué banda se nos ocurre subirlo, ¿sale? Te invito a que te suscribas a mi Patreon, que me sigas en mis redes, en Facebook, aquí en YouTube, en Instagram, en TikTok, por ahí también llevo a subir videos. Y nos estamos viendo en el siguiente. Bye.